Sono lieto di poter fare la presentazione di questo nuovo video. Estoy contento de poder hacer la presentación de este nuevo video que en un primer momento nos hará conocer mejor la figura de uno de los más grandes sucesores de Don Bosco, Don Filippo Rinaldi, su tercer sucesor, aquel del que se ha dicho que se identificaba tanto con Don Bosco que de él tenía todo a excepción de la voz. Y fue así Don Filippo Rinaldi, un hombre que supo interpretar perfectamente a Don Bosco. Y entre sus tantas obras espléndidas está sin lugar a dudas la fundación del Instituto de las Voluntarias de Don Bosco. Y este es el segundo elemento que el video nos da a conocer. ¿Quiénes son las Voluntarias de Don Bosco? Es un instituto de mujeres consagradas al Señor, que viven en el mundo, pero con una gran identidad salesiana. Justamente estos tres elementos, el hecho de ser consagradas, el hecho de ser seglares y el hecho de ser salesianas, nos dan grandes elementos de su identidad. Por un lado, a través de la consagración, se entregan plenamente a Dios, buscando hacer propio el estilo de vida de Jesús a través de los consejos evangélicos de obediencia, pobreza y castidad. Al mismo tiempo, viven sus propias realidades de vida familiar y social. Y esto lleva verdaderamente a asumir aquello que la Gaudium Spes caracteriza como un elemento fundamental de la vida cristiana: el hacer nuestras las alegrías, las esperanzas y las tristezas de la humanidad. Y finalmente, la salesianidad, que es un modo de vivir la propia fe, pero también la propia consagración y la propia secularidad, caracterizada fundamentalmente por grandes elementos que caracterizan la vida de Don Bosco, y que él sintetizó en la frase «Dami animas cetera tole», que es una pasión inmensa por Dios y una pasión inmensa por la humanidad. E una immensa passione per l'umanità. De Don Bosco le falta solamente la voz, todo el resto lo tiene. Así dijo de Don Filippo Rinaldi, Don Francesia, el cual después de haber estado 40 años con Don Bosco, vivió por algunas decenas de años cerca de su tercer sucesor. Estamos en la Basílica de María Auxiliadora, corazón de la familia salesiana. Hoy queremos sumergirnos en la vida de Filippo Rinaldi, tercer sucesor de Don Bosco, que ha sabido moldear su vida salesiana según la vida del fundador, al punto que será definido imagen viviente de Don Bosco. Ahora bajemos a la cripta donde reposa su cuerpo. Cuando era muchacho no pensaba hacerse sacerdote, se sentía inapropiado, pero Don Bosco logró convencerlo para ir a Turín donde él. Filippo se convirtió en un salesiano entusiasta, asumirá responsabilidades organizativas y formativas, se dedicará con mucho esfuerzo a la promoción del laicado, se convertirá en el tercer sucesor de Don Bosco, multiplicador de las obras salesianas y valiente animador de expediciones misioneras. Filippo Rinaldi nace en Lumonferrato el 28 de mayo de 1856 en una familia campesina, sin que le falte nada, pero habituada al trabajo duro. Octavo de nueve hijos, fue educado en la fe por sus padres. Lu es una tierra rica de fe. Lu es una tierra rica en fe, desde siempre, por lo menos desde el año 1000. Y Don Bosco encontró este terreno fértil con tantas vocaciones que pudieron germinar, no solamente en la congregación salesiana,
sino también en las hijas de María Auxiliadora y un poco en todas las demás congregaciones, hasta llegar casi a 400 vocaciones que se esparcieron en todo el mundo para llevar la luz, la alegría, la llama del Evangelio. Entre estas personas está don Filippo Rinaldi. A los 20 años de edad decide finalmente seguir a don Bosco, después de que el rostro del santo le iluminó de una manera irresistible. Desde ese momento lo seguirá y su vida será llena de alegrías, de pasión, de paciencia, de amor, de fidelidad al programa evangélico inspirado a través del Espíritu Santo a San Juan Bosco y a su sistema preventivo. Será en realidad un futuro espléndido para su pueblo, Lumonferrato, y también para la congregación salesiana y el mundo entero. Lumonferrato, ma anche per la congregazione salesiana, per il mondo intero. Con él, don Bosco acelera el paso, y Filippo es ordenado sacerdote el 23 de diciembre de 1883. Hubiera deseado ser enviado como misionero a Patagonia, pero don Bosco le dijo, «No, Filippo, tú te quedarás aquí para mandar a otros a las misiones». Desde muy pronto es considerado maduro como para encargarse de tareas de mucha responsabilidad, y se le pide ocuparse de las vocaciones adultas. Nos encontramos en el Instituto San Giovanni Evangelista, conocido comúnmente como el San Giovannino, un lugar particularmente relacionado a la historia salesiana, donde justamente don Filippo Rinaldi fue enviado por don Bosco para seguir en modo particular aquellos que entraban a la congregación, ya adultos, los llamados hijos de María. Una característica particular de su ser padre en esta comunidad era justamente el gran amor que lo caracterizaba al estar en medio de ellos, en su darse cuenta de las varias exigencias de sus hermanos y en su responder continuo a las necesidades con gran amor, con gran pasión y gran generosidad. Fue en su diario que Filippo Rinaldi escribió el compromiso que él mismo se dio de ser humilde, generoso y cordial siempre con todos. Humilde, generoso y cordial siempre con tutti. El 31 de enero de 1888 muere don Bosco, pero algunos días antes don Filippo Rinaldi pidió verlo para una última confesión, para recibir de él una última palabra, casi una consigna y un compromiso para su vida. Y don Bosco con voz tenue le dice, meditación. A esta práctica don Filippo permanecerá fiel para toda su vida y la aconsejará siempre a todos. Don Rinaldi ha sido director de esta casa de Barcelona, Sarriá, un hombre extraordinario, de una gran amabilidad. Fundó numerosas comunidades salesianas en España, en Portugal. Un hombre de una gran atracción en el sentido de su amabilidad, su paternidad, de una profunda espiritualidad, de excelentes dotes organizativas, emprendedor. Abrió 16 casas en España y 3 en Portugal. Los testimonios que lo habían conocido decían de él. Era una persona que nos tenía como prendidos de su personalidad. Paternidad profunda, mirada sugestiva, palabra cálida, pacífico y de gran corazón. En 1901, don Rinaldi regresa a Turín para iniciar su nuevo cargo de vicario general de la congregación, que conservará por 21 años. Fue el periodo del servicio más variado para la congregación. Desarrollado en modo humilde, sabio y con la claridad del discernimiento que lo guiará siempre. No dejaba de predicar y pasaba horas en el confesionario. Se ocupó de las finanzas, de las ayudas a los misioneros y a las casas que se multiplicaban.
Las preocupaciones eran tantas, y cuando no sabía qué hacer, se dirigía con confianza inmensa a la Virgen María, confiándole sus penas a unos papelitos que metía debajo de la estatua de la Virgen. Madre mía Santísima, a mi prudencia y actividad están confiados los intereses de la pía sociedad. Tú sabes que yo soy limitadísimo y conoces que no sé qué peces pescar. Hazlo tú. Basta que yo sea un instrumento en sus manos. La pasión salesiana le hizo buscar los medios para responder en modo concreto a la realidad social del tiempo. Por esto confió a las diferentes asociaciones del oratorio la ayuda y las visitas a las familias necesitadas. Consciente de la importancia de una buena prensa, reorganizó las actividades editoriales del editorial SEI. Difundió el estudio del catecismo con las escuelas de religión y cuidó mucho la edición del Boletín Salesiano. El corazón de su padre lo empujó a dar la vida a las asociaciones de los exalumnos y de las exalumnas, a ocuparse de los cooperadores y a comprometerse muchísimo como director espiritual y confesor en el oratorio festivo de las Hijas de María Auxiliadora. En el comienzo de nuestra asociación está don Filippo Rinaldi, hoy beato don Filippo Rinaldi. La asociación nace de su inspiración, con la colaboración de Felicina Gastini. La asociación nace femenina, porque las alumnas o las personas del oratorio de las Hijas de María Auxiliadora eran en ese entonces solo mujeres. Nace en un periodo en el cual la promoción de la mujer estaba en la búsqueda de un significado propio más profundo. Hoy la asociación acoge, en cambio, chicos, chicas, hombres y mujeres de todas las edades. Nos une la espiritualidad salesiana, vivida con un matiz particular, como lo es la contribución de María Domenica Mazzarello a la espiritualidad salesiana, la genialidad femenina de Madre María Domenica Mazzarello. Hoy la asociación, que había nacido con el objetivo de la ayuda mutua entre las asociadas, se lanza a lo social, con la constitución, por ejemplo, de una ONG, la Non Uno Dimeno Onlus, con la cual ayudamos en los 5 continentes a tantos proyectos solidarios. Tanti progetti di solidarietà. En 30 años de apostolado desarrollado en Turín, don Rinaldi vivió su experiencia en una iglesia todavía anclada al 800 cristiano, pero que tenía que confrontarse con los nuevos movimientos de pensamiento y renovar su imagen y su estilo de presencia entre la gente. Fue el periodo en el cual se comenzaba a proponer con vivacidad la problemática social, la delicada crisis modernista, las batallas coloniales, las oscilaciones de los valores económicos, por no hablar de los desastres provocados por la Primera Guerra Mundial y luego el surgimiento de las ideologías y de los nacionalismos, las luchas políticas, el lento despertar de los católicos en lo social, el inminente y peligroso comienzo de los totalitarismos. Don Rinaldi enfrentó día tras día las situaciones que se presentaban, con gran dinamismo, alimentado por una profunda vida interior que lo sostenía en las dificultades que acompañaban a su trabajo. Cuando debemos hacer el bien, no debemos preocuparnos de nadie. Nuestro pensamiento en Dios es el fin por el cual se trabaja y siempre adelante, con espíritu de sacrificio, con amor, guiados por el pensamiento de que la recompensa la recibiremos un día con verdadera justicia, no de los hombres, sino de nuestro verdadero y único juez, el Señor. Como director del Oratorio de las Hijas de María Auxiliadora, don Rinaldi exhortó a las jóvenes a vivir una presencia activa en la sociedad de su tiempo. Sugirió la fundación de una sociedad de ayuda mutua entre las chicas del oratorio y una caja de pequeños ahorros. Organizó la asistencia médica gratuita, la Secretaría del Trabajo y las escuelas nocturnas. Promovió la escuela de declamación, de música y un grupo literario. Instituyó un pensionado para las jóvenes obreras y organizó una unión entre los profesores. Direccionó las jóvenes más adultas y preparadas hacia la acción social y sindical, y promovió una revista para la formación de la mujer. Una gran creatividad y capacidad de responder a las señales de los tiempos.
Para nosotras, hijas de María Auxiliadora, don Rinaldi fue un padre grandísimo, animador, fundador y director del Oratorio Femenino de Valdocco, que don Bosco había abierto en 1876, llamando a las primeras hijas de María Auxiliadora de Mornese. Don Rinaldi, aun siendo prefecto general de la Congregación Salesiana, dedicaba el domingo su tiempo precioso a la educación y formación de las chicas. Era promotor de tantísimas actividades sociales, culturales, religiosas. Tenía mucho cariño por la formación de las chicas y las guiaba. Se interesaba de su vida y les daba sugerencias en todo ámbito de la vida, en lo laboral, familiar, social, y también se interesaba por su formación religiosa. El domingo celebraba la Eucaristía y después de la Eucaristía entretenía a las chicas más grandes con varios argumentos para formarles en la vida. Justo aquí, en el Oratorio Femenino, don Rinaldi en 1917 dio inicio con tres mujeres a aquello que se convertirá en el Instituto Seglar de las Voluntarias de Don Bosco, una obra innovadora para aquellos tiempos que unía una laicidad plena, una total consagración a Dios en el espíritu de Don Bosco. Son pocas, pero no importa. Las obras del Señor nacen en la pobreza y en la humildad, y se consolidan en el silencio. Nadie debe saber aquello que está madurando en su corazón. Continúen siendo lo que son. Para nosotras, voluntarias de Don Bosco, don Rinaldi es en primer lugar nuestro fundador, pero también un modelo de bondad y de realismo. Es aquel que sabe valorizar cada persona y sabe estar atento a las necesidades de cada uno. Don Rinaldi es para nosotras un profeta que ha sabido intuir el valor de la laicidad consagrada en la secularidad, en la cotidianidad, en pleno mundo, inclusive antes de que en la Iglesia sea reconocida esta forma de vida. El 24 de abril de 1922, don Filippo Rinaldi es elegido rector mayor. Su rectorado será caracterizado por una gran paternidad y una fuerte espiritualidad. Como don Bosco, don Rinaldi estaba convencido que solo el amor, la bondad y la dulzura deben animar las relaciones, junto con una clara firmeza. Esto todos lo han experimentado, hermanos, religiosos, laicos. Educaba en esto a sus hermanos y para todos se convirtió en un modelo de autoridad salesiana. El superior salesiano es padre. Debe saber que debe dedicarse mucho. Está a disposición de todos día y noche. Debe estar listo para recibir a cualquiera en todo momento. En primer lugar, su comunidad, sus hijos. Sobre todo debe estar dispuesto a escuchar. Los hermanos necesitan de esto. Como don Bosco, trabajó mucho para las misiones. Dio inicio al Instituto Misionero de Ivrea, que preparaba a los jóvenes salesianos para partir a tierras lejanas. Fundó también la revista Juventud Misionera, con redacciones en varios idiomas. Durante su rectorado partieron hacia todo el mundo más de 1.800 salesianos. Cumplió numerosos viajes a Italia y a Europa para estar cerca de sus hermanos, animarles y sostenerles en las dificultades. Del pontífice Pío XI obtuvo la indulgencia del trabajo santificado, mensaje central de la espiritualidad de lo cotidiano, que ayuda a hacer una síntesis entre actividad y oración. El hecho más importante del rectorado de don Rinaldi fue ciertamente la beatificación de don Bosco. Él fue quien dirigió estas jornadas. Había conocido tan cerca al santo de los jóvenes y de él había absorbido su espiritualidad. Ahora tenía la alegría de verlo en los más altos honores de los altares. Comprendí en quién se convertía don Bosco para nosotros, escribía don Rinaldi.
en el modelo seguro de nuestra vida. Y a este modelo, don Rinaldi permaneció fiel hasta el final de su vida. La mañana del 5 de diciembre de 1931, don Rinaldi, muy fatigado, se sentó para reposar en su escritorio. Y fue aquí que su secretario lo encontró con un libro sobre la vida de don Rúa todavía en la mano. Había regresado a los brazos del padre en silencio. La congregación salesiana, que al inicio de su rectorado contaba con 4.788 salesianos y 404 obras, al final de su servicio había alcanzado 8.846 hermanos, distribuidos en más de 1.000 obras esparcidas por todo el mundo. Juan Pablo II lo proclamó beato el 29 de abril de 1990. En todos, la esperanza de verlo pronto declarado santo. Eurumque festum, die ipsorum natali, et Filippi Rinaldi, die quinta decembris, in locis ad modis iure statutis, quot annis celebrari possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Si chiede qual è il loro apostolato. A todas las personas se les pregunta, en general, ¿cuál es su apostolado? Ahora nosotros, como cristianas, decimos que nuestro apostolado es estar en la parroquia, trabajar allí, aquí o en cualquier lugar. Es correcto, pero hay una cosa que distingue a la voluntaria de Don Bosco. Consagrada en el mundo por aquello que puede ser un cristiano comprometido. Nosotras somos consagradas y estamos en el mundo. Por ende, nuestro apostolado es nuestra vida misma, es nuestro trabajo. Nosotros somos enviadas al mundo para una misión que antes que nada se concreta en nuestro trabajo. Una misión que prima de todo se concretiza en el nuestro trabajo. Don Filippo Rinaldi fue un atento observador de la sociedad de su tiempo, que veía a la mujer proyectada en el mundo del trabajo y decidida a salir de su aislamiento cultural. Él comprendió la genialidad femenina y de gran precursor trabajó muchísimo para la emancipación de la mujer, llevándola a un protagonismo que sabía conjugar las instancias del tiempo con los valores del espíritu y la solidaridad. Fue fundador y animador de tantas asociaciones laicas, sobre todo femeninas, pero la obra ciertamente más innovadora y original fue la de las voluntarias de Don Bosco. Todo se originó en el oratorio femenino de Valdocco, donde don Rinaldi trabajaba. Ya en 1911, algunas jóvenes mujeres, activas en la animación, expresaron a don Rinaldi su deseo de consagrarse a Dios, permaneciendo en el mundo con el espíritu salesiano. Él, recordando que este proyecto estaba en la mente y en el corazón de don Bosco, comenzó a seguirlas más de cerca. El 20 de mayo de 1917 fija el inicio oficial del primer grupo de aquello que será el Instituto Seglar de las Voluntarias de Don Bosco. Las conferencias que don Rinaldi dio a aquel primer grupo son conservadas en un cuaderno, signo de la atención paterna y de la profunda espiritualidad del fundador. Nosotras, voluntarias de Don Bosco, somos laicas y vivimos en el mundo nuestra radical consagración a Dios. Estamos insertas plenamente en las realidades seculares y no nos distinguimos de los demás. Pasamos entre la gente manteniendo reservas sobre nuestra decisión de ser consagradas para operar con mayor eficacia, sobre todo en los ambientes más difíciles.
Hacemos todo con estilo salesiano. Nos acercamos a la gente, vivimos con las personas, las escuchamos. Educamos en la manera de Don Bosco, cada una en el ambiente en el que se encuentra, en familia, en la escuela, en la oficina. Hoy, las voluntarias de Don Bosco están presentes en todos los continentes. Como la levadura, como la sal que se dispersan en la masa y hacen bueno el pan. Así ellas están presentes haciendo visible y concreto el amor de Dios por cada hombre. En estos últimos años, nuestra vocación se está desarrollando muy bien en África y en India. También, si el Instituto nació en Europa, nuestra vocación se encarna plenamente en estas culturas tan diferentes y contribuye a la promoción de la mujer. Nosotras, voluntarias de Don Bosco, como mujeres de la alegría, de la sencillez, de la bondad, del cuidado a la persona, del realismo y del humanismo cristiano, queremos ser testimonio para la gente común, que el Evangelio se puede vivir en lo cotidiano con plenitud y radicalidad. La primera vez que escuché hablar de la posibilidad de ser consagrada en el mundo tenía 13 años. Este pensamiento me fascinó enseguida, pero también tenía un sueño: convertirme en médico para ayudar a los necesitados. Tomé mi decisión, serviría a Dios, cuidando de mis hermanos. Aquello que quiero llevar a la gente, a más de mis capacidades, son la bondad y el espíritu de familia que ha fascinado desde un inicio. Puedo de esta manera ayudar a quien encuentro, sobre todo a los jóvenes, a descubrir la bondad que tienen en sí, sus capacidades y posibilidades para ser reconocidos con Dios. Keďže som už na penzii niekoľko rokov, tak sa zdá, že nemám čo robiť, ale zdá sa mne osobne. Estoy jubilada, pero tengo más trabajo de cuando estaba en servicio. A más de enseñar, estoy haciendo un proyecto comenzado por nuestra universidad que se ocupa de una casa de acogida para madres y niños en dificultad. Ayudamos a las mujeres a reinsertarse en la vida de cada día. Les enseñamos a tener un balance familiar, a educar a sus hijos, a no desperdiciar el dinero, a cocinar sanamente. Les ayudamos a encontrar trabajo. Logramos obtener buenos resultados y sobre todo con los niños. Ahora que nosotros los guiamos en las tareas y los estimulamos en los estudios, les va bien en la escuela. Esto para nosotros es motivo de satisfacción. Sa už počas našeho pobytu zamestnali tie ženy, ale s tým hospodárením je to horšie, pretože Don Bosco mal svojou charizmou, že venovať sa deťom a mladým a vlastne preto som sa rozhodla. Don Bosco y su carisma en servicio de los muchachos y de los jóvenes me han atraído. Por esto he decidido consagrar mi vida a esta espiritualidad. Luego conocí a Don Filippo Rinaldi. Su paternidad, su practicidad, su capacidad de acercarse al mundo femenino y la manera concreta de cómo guiaba a nuestras primeras hermanas, entendí que era lo que buscaba para mi vida. Yo trabajo en un jardín de infantes y vivo en mi cotidianidad esta espiritualidad, adoptando el sistema preventivo. Es estupendo. También los padres se dan cuenta del espíritu de familia que se respira en la escuela.
Trabajo en el sistema judicial. Desde hace 16 años soy juez en un tribunal de primera instancia que se ocupa de los jóvenes y de sus familias. Como salesiana, miro a los demás con optimismo, ayudo, aliento y busco educar en los valores de la vida. Mi vocación es una síntesis de secularidad, consagración y salesianidad. Soy una mujer que vive en pleno mundo y no tiene ningún signo exterior que me marque. Vivo en la práctica los consejos evangélicos de la pobreza, de la castidad y de la obediencia en una forma apta para una persona laica. Sinceramente, debo decir que no es fácil hoy ser consagrada, permaneciendo en el mundo. Se necesita estar vigilantes, no seguir el todos lo hacen, ser constantes en la oración y mantener la intimidad con Dios. Busco insertarme en el contexto sociocultural de mi país, ofreciendo mi contribución como puedo. También con mi trabajo de juez, pienso que doy un aporte importante a la justicia social. Trabajo en la Southville International School and College de Las Piñas, en Manila. Soy responsable de la oficina de asistencia del Departamento de Psicología. Nosotras, voluntarias de Don Bosco, aunque no seamos reconocibles como personas consagradas, estamos comprometidas como las demás. Generalmente nos diferenciamos por el modo con el cual llevamos adelante nuestro trabajo. Trabajamos mirando a Don Rinaldi como a un padre, siendo el fundador de nuestro instituto. Él es para nosotras como Don Bosco, formador y un modelo a seguir. Por ejemplo, Don Rinaldi daba mucha importancia al equilibrio entre la vida y la oración. Para él eran inseparables. Sono Maria, sono una volontaria di Don Bosco in pensione ormai da parecchi anni. Soy María, soy una voluntaria de Don Bosco, jubilada desde hace muchos años. ¿Y qué es para nosotros la jubilación? La jubilación es un modo diferente de vivir la misma vocación, misión y consagración. Cierto, no corro como hace mucho tiempo, pero este andar lentamente me ayuda, me permite ver mejor a mi alrededor, ver a mi prójimo, las necesidades que hay y las posibilidades de poder dar una mano para estas necesidades. Y entonces voy a la parroquia, allí hago un poco de secretaría para el párroco y luego doy una mano para acoger a los pobres, para dar una ayuda material, para escucharles, para escuchar sus necesidades. Voy donde una enferma y me cercioro que haya tomado la medicina apropiada en el momento adecuado. Son pequeñas cosas, cotidianas, normales. Lo importante es el amor que pongo en hacerlas. Es ver a Jesús que tiene hambre, que necesita ayuda, compañía. Una ventaja del tiempo de la jubilación es justamente este: tener mayor tiempo para dedicarlo a la oración. La oración es un poco extraña, la oración salesiana, y también aquella seglar, porque es una oración repleta del mundo que me rodea, del mundo en el cual he decidido vivir. Entonces recuerdo a todos,
Hablo a Dios de todas las personas que encuentro, sobre todo de los jóvenes, que son la parte predilecta del carisma salesiano. Don Rinaldi sería ciertamente un santo moderno. Entonces, estaría contento de que todas nuestras voluntarias jóvenes se adapten al mundo. No del mundo naturalmente, con los medios de este tiempo ciertamente. Lo hacemos también nosotros, los ancianos, que aprendemos a usar la computadora. De questo tempo, certamente. Lo facciamo anche noi anziani, ci mettiamo anche noi col computer. Vivo en Corea, en Seúl. Mi trabajo me permite encontrar muchos jóvenes y a sus padres, y me permite trabajar según el estilo salesiano. Don Rinaldi, con su profunda vida espiritual y al mismo tiempo su gran dinamismo, me ha indicado el camino a seguir en mi vida de voluntaria, ser una apasionada de Dios y del mundo, mostrar a todos y a los jóvenes en particular la alegría de seguir a Cristo. Sí, nuestra identidad vocacional tiene esos tres elementos, ¿verdad? La consagración, la secularidad y la salesianidad. Entonces somos consagradas, es decir, llamadas a seguir a Cristo más de cerca para estar con Él, para evangelizar en todos los ambientes. Esa es nuestra consagración. Lo hacemos dentro del mundo como fermento de vida cristiana y a modo de levadura, como lo dice el Evangelio, y de manera a la manera de Don Bosco, de la misma manera de que Don Bosco tomó del corazón de Cristo, pues esos elementos los tratamos de llevar a todos los ambientes. Trabajo en una oficina de abogados como secretaria. Colaboró con la contabilidad. Específicamente en ese ambiente creo que lo que más se necesita es llevar un testimonio de vivencia de valores, que en nuestra sociedad está bastante perdido y creo que ese es el mayor aporte que se puede dar. Elegí esta vocación porque me llamó mucho la atención poder ser consagrada y seguir trabajando en mi ambiente y con mi familia. Mi identidad vocacional la vivo partiendo de la salesianidad, viviendo la alegría y el sistema preventivo con las personas que comparten mi entorno. En cuanto a la secularidad, la vivo también compartiendo la realidad que todos viven, desde las dificultades que hay para ir a su trabajo, ¿cómo para poder administrar su dinero para poder salir de los gastos de cada mes? Trabajo en el Instituto Betania, un colegio dirigido por religiosos en el que tenemos alumnas con necesidades educativas especiales integradas con alumnas sin necesidades educativas especiales. Mi mayor aporte ahí está siendo que las personas vean que las personas con necesidades educativas especiales son personas con dignidad, que son hijas de Dios y que tienen sus propios intereses, sus propias expectativas y que también tienen sus propios sueños. En mi vida diaria he vivido la alegría de poder tener una familia grande, como es la familia salesiana. Compartir con mis hermanas de grupo, ir creciendo con mis hermanas de grupo y con mis hermanas de la región. Y también la alegría de poder llevar a las demás personas la esperanza de la salesianidad. Participo en la realidad sociopolítica de mi país, haciéndole conciencia a cada persona que está a mi alrededor de que todos hacemos política, que aparte es la política partidista, que también hay que participar en la medida de lo que se puede, pero todos, haciendo valer nuestros derechos y expresando nuestra opinión sobre lo que vivimos, hacemos política. Don Rinaldi, mi vida ha sido muy significativo, porque yo descubrí en su biografía que él es un santo que vivió muy bien la realidad. Entonces, su secularidad fue muy bien vivida y para mí es una escuela de que las dificultades que vivimos las podemos superar y que podemos pasar tantas cosas humanamente, pero que eso no quita que sigamos el camino de la consagración.
comment ma vocation est née? Et alors, ça date de longtemps. Je vivais. Soy voluntaria de Don Bosco. Y mi vocación nació mucho tiempo atrás. Vivía y vivo todavía en un pequeño pueblo donde había muchos jóvenes, pero no había ni sacerdotes ni monjas. Y a cette moment, je suis allée voir l'ordinaire du lieu, donc l'évêque. Yo estaba inquieta viendo todos estos jóvenes con tantos problemas. Fui a hablar con el obispo para que mande sacerdotes y monjas donde nosotros, para que se ocupen de las chicas. Finalmente, un día, viendo mis insistencias, el obispo me dijo, ¿y si tú te conviertes para los demás en lo que estás pidiendo? En aquel momento sentí un golpe en mi corazón. Tenía que ocuparme de esos jóvenes. À l'école, quand j'ai commencé à aller un peu à l'institut supérieur, il y a un poème qui m'a. En la escuela había leído una poesía inglés que me inspiró. Se llamaba La Violeta. En el comentario se decía que la violeta es una pequeña flor en el borde de la calle. Quien pasa ignora su existencia. Puede inclusive pisarla. Pero el Señor conoce esta flor, aunque haya sido pisada. Même si elle est grappillée, il y a des gens qui l'écrasent, ainsi de suite. Et après, je me suis dit, je peux aussi. Y me dije, puedo osar vivir en el mundo ignorada, donada a los jóvenes, sabiendo solo Dios quién soy. Quelques temps après, il m'a montré d'Astrid. Donc, fui a hablar entonces con un sacerdote y le expliqué que quería quedarme en mi ambiente, con los jóvenes, sin ir a un convento y tomar los votos como las monjas. Entonces, él me indicó las voluntarias del grupo de Lubumbashi. Cuando las conocí, entendí que era justamente lo que yo deseaba. Et c'est ce que je voulais, et je crois que c'est ce que je veux maintenant. Donc, il réservo non est pour nascondersi. La reserva no es para esconderse o reducir nuestras responsabilidades, sino para una mayor eficacia apostólica. Obviamente, esta reserva tiene sus matices según el lugar en el que vivimos y del trabajo que hacemos. Yo soy una voluntaria de Don Bosco desde hace 32 años y mi madre no lo supo nunca. Hice los votos perpetuos cuando mi madre murió y no lo supo nunca. Creo que este silencio me ayudó a hacer tantas cosas que de otra manera no habría podido hacer. Yo soy médico. Recuerdo ciertas batallas, por ejemplo, contra el aborto, contra la eutanasia. Si las hubiese hecho como hacían los sacerdotes y las monjas, habría tenido un impacto muy diferente. Yo he luchado, verdaderamente he luchado, sobre todo contra el aborto. Yo era la doctora que luchaba contra el aborto. No era ni la monja ni el sacerdote. Luego que todos conozcan mi compromiso católico, es otro punto, pero yo hablaba como médico. Entonces esta reserva no quiere decir que si nos encontramos, yo no deba decirte que soy una voluntaria de Don Bosco, porque sería un poco ridículo, pero en nuestra actividad, para la eficacia apostólica de nuestra actividad, es bueno que seamos un poco reservadas. Per l'efficacia apostolica della nostra attività, è bene che siamo un po' riservate.
quello che tu scopri non è tanto... De Don Rinaldi, leyendo el cuaderno Carpa Nera, me impresionó descubrir algo muy grande, sobre todo su paternidad y su bondad. Don Rinaldi es una persona que te apasiona como padre. Él se convirtió también en rector mayor, pero la fotografía que más me gusta es esa que puse allá, en la puerta, cuando él era ya un viejecito. Tenía un sombrero de tres picos, el abrigo típico de su época, y también porque decía cosas muy grandes y muy simples. Este es para mí el mensaje más grande de Don Rinaldi. Ve donde quieras, haz lo que quieras, vístete como creas, recuérdate solamente una cosa. Donde estés, sé bueno. Sí, bueno. Hemos propuesto las experiencias de algunas voluntarias de Don Bosco de varios continentes. Vidas ricas, pero que no agotan la variedad y la fortaleza de otras miles de presencias silenciosas en cada lugar del mundo. La intuición original de Don Rinaldi es hoy más que actual en un mundo que necesita testimonios creíbles e imitables. Él invita aún hoy en día a ser santas entre la gente, signo de amor y de unidad. Unamos a la santidad de la vida, la santidad de la acción. Cada cual, en su propio ambiente, tiene un campo inmenso para trabajar y hacer mucho bien. Sean unidas entre ustedes, formen un solo corazón, una sola alma.